Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hello. Hola, 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 licenciada, muy buenas bien. noches. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el día? Se nos acabó la semana. Bien rápido ha pasado la semana. Buenas noches. Definitivo. Hola, Andrea, bienvenida. Y se dieron Gracias. cuenta, y ya se dieron cuenta que ya pasaron 3 semanas. Tres Súper semanas. rápido, ¿verdad? Ay, no. Sí, ya pasaron 3 semanas. Ya solo nos queda, esta es nuestra última clase de la semana 3 y ya la próxima semana finalizamos. Hola, Lee. Hola, Franklin, bienvenido. Ya solo las próximas semanas ¿Mande? estaría pendiente. La próxima semana estaría pendiente y salimos. Así es, y terminamos, finalizamos ahí ya nuestro proceso formativo. ¿Cómo se llama? Licenciada, Mande. eso le quería preguntar, ¿ya se puede hacer el tercer laboratorio, el que es una plataforma? No, creo que ya está habilitado, creo que ya Ya está está habilitado, habilitado. ¿verdad? Sí, no me he fijado si ya está habilitado, pero creería que sí, porque ya estamos en la última, en el último día de la semana y tendría que estar habilitado. Así que si gustan, revisen y así Sí, ya está habilitado. ya está habilitado, ¿verdad? Sí, lo hice y salí bien mal. Pero creo que lo puede volver a hacer o no le da la opción de volverlo a hacer. Sí, me da la opción, pero es que están muy parecidas las respuestas y me fui. No se preocupe, acuérdese que es como los conceptos que manejamos acá son bien, bien parecidos, así que pues ese es el pequeño detalle, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a asistencia así rapidito. Voy con Franklin. Franklin. Presente. Gracias, Franklin. Natalie de Castro. Presente. Gracias, Rosario Lourdes. Presente, licenciada. Gracias, Roxana Yasmín. Roxy. Presente, aquí estoy. Gracias. Gracias, mi niña. Karen Andrea, Karencita. Karencita. Presente, maestra. Gracias. Vilmita, ¿cómo está? Vilma, la acabo de ver. Se me desapareció. Ok, bien. Ah, no, ahí está Vilma. ¿Vilma? ¿Vilma? Ah, ok, Vilma. No sé si tiene problemas de audio. Hola, Vilma. Ah, ok, vaya, no se preocupe, aquí le voy a poner presente. Muy bien, a Ileana Aguilar. Presente. Gracias, Ileanita. Hamilton, ¿cómo está, Hamilton? Presente, bien, 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 ¿y usted qué tal? Excelente, aquí con mi garganta queriendo, no quiere hablar tanto ahora. Okay. Muy bien, vamos con Andrea Isabel. Hola, aquí estoy. Bienvenida, Andreita. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, Jorgito. Buenas noches. Sí, presente. Bienvenido, Reinita. Reinita. Buenas noches. Reinita. Ok, gracias. Cindy. Cindy. Cindy, Vanessa. Cindy. Cindy, está por Hola, ahí. pero aquí estoy, aquí estoy. Okay, Diego, quizás con mi otro tono de voz me hace caso de. No, yo sé No, que a veces nos cuesta agarrar el audio, a es que veces la señal. me metí a ver lo del laboratorio 3 que estaba hablando, ahí mi compañera, y yo, ay, no lo he terminado, lo dejé a medias, dije, y me puse a buscarlo, y justo me llama usted y yo, no, así que busqué la ventana, pero ya aquí. Oh, vaya, así va, estaba haciendo benchmarking con las respuestas. ¿Qué? Ah, no.
No, molestándolas estoy. Eric Ábalos. Presente, Ericita. Buenas noches. Buenas noches. No puede hacer falta la licenciada después. Ay, Dios mío. Ok, María Verónica. María Verónica. Presente. Me estaba metiendo en otra cosa. Ah, vaya. No es... Ok. Buenas noches, licenciada. Hola, Ana Jessica. Hola. Aquí está, bienvenida. Justo a llamarla, Iván. Ah, tal vez. Gracias. Ok, vamos con Aida Janet. Aida Janet. Aida, no la veo. Aida. Aquí estoy. Ah, como no tiene la cámara encendida y como yo sé que siempre la tiene, yo la busco arriba donde tienen su camarita encendida. Miguelito. 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 Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Carlos Alexis. Carlitos. Presente. Carlitos. Buenas noches. Presente. Gracias. A Katherine, Andreina. Presente. Bienvenida, gracias, mi niña. Gracias. Karen Castellón. Aquí estoy, buenas noches. Excelente, le extrañamos, Karencita, le extrañamos. Ay, es que me he enfermado bien feo. Ah, pero ya se siente mejor. Ah, vaya, ya se siente mejor. Okay. Sí, ya. Ok, gracias. Excelente. Quiero ver a quién me he mencionado. ¿A quién ha mencionado? Salvador, bienvenido. A mí no me ha mencionado, licenciada. Hace rato la estoy esperando aquí. Salvador. Nosotros nos quedamos esperándolo con el debate, Salvador. Entrémosle, entrémosle ya con todo. Porque... No, ya no, ya no. Así que chiste. Ayer era lo bueno. Cristian, yo creo que me tuvo miedo. Pero tenga cuidado con la iluminada, mentira. Ok, vamos, vamos, vamos. Recordemos el respeto, recordemos el respeto. Yesenia, 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 no está todavía. Gilmita, Gilmita. Presente, presente. Gracias, mi niña, gracias, mi niña. Ya vino Francisco Antonio. Marlon, Marlon Adonai. Presente, Alicia. Gracias, mi niño. Daniel Guevara. Dani. Danielito, ¿está allí? Dani. Dani. Bueno, Diego, Dieguito, ¿está por ahí? Dieguito. Ok, ya vimos a Dani. Aquí le vamos a poner su presente. Ok. Creo que me falta de mencionar. Tenemos a Patricia, Diego, Liliana, Salvador, Karen, Catherine, Carlos, Alexis, ya lo mencioné. Eric, María Verónica, Jorge, Reina, Cindy, Hamilton, Karen, Andrea, creo que ya la mencioné también. Aida, Ana Jessica, Gilma Luna, Roxana. Quiero ver, nos falta Franklin, Natalie, Rosario, Hamilton. Bueno, no sé si alguien se me ha quedado que no lo haya mencionado, porque según esto yo creo que ya lo mencioné a todos y todas. Yeah. Ah, Crisia, Crisia. Creo que ya la había mencionado, pero ya le puse asistencia, Crisia. Qué, no, qué, gracias. Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Como les mencionaba al inicio, me comentan que ya está habilitado el tercer laboratorio, ya lo podemos desarrollar. Si hay respuestas que de pronto son similares o parecidas, pues y no les salió bien, creo que les da la opción de volverlo a hacer. Recuerden de que hay temas, perdón, hay conceptos que muchas veces son similares, pero es ahí donde nosotros pues tenemos que asociarlos y buscar la respuesta más idónea. Maestra, perdón que le interrumpa, dígame. A mí no me aparece, yo lo estuve buscando y no me aparece, me da a la sección de la clase, pero en el laboratorio no. No le aparece el laboratorio todavía. No. Ya voy a, bueno, voy a consultar eso, voy a consultar porque no les, pero a algunos ya les aparece, ¿verdad?
A mí sí me aparece, tiene que darle siguiente hasta darle el laboratorio 3. Sí, y está en el icono, porque está curso, progreso y discusión. En el de curso tienen que irle dando hasta donde aparece un lapicito, porque los demás que ya se hicieron todos aparecen con un chequecito verde. Ajá, cabal. Ok. Gracias. Sí, de acuerdo. Bien, jóvenes. Ah, Natalie, perdone, tiene la mano levantada. Mande. Gracias. Mire, licenciada, quería preguntarle. Fíjese que como en mis tiempos que logro leer más o menos lo de la plataforma, ¿habrá alguna manera que cuando se terminen las clases yo pueda tener acceso a esta información o ustedes envían un tipo documento? Que fíjese que yo estoy leyendo, pero por ejemplo, en lo que estamos viendo, que es el inbound marketing, es bastante información, ¿verdad? Entonces, la dejo a pausa y después me pongo a hacer mis quehaceres y regreso y así estoy. Entonces, yo digo, me estoy como que medio como adelantando a saber si va a haber una manera que yo después pueda retomar algunas cosas y pueda yo estarlo leyendo. Lo que sucede es que, si no mal recuerdo, este curso creo que no tiene manual. Lo que sí yo les puedo hacer es remitirles las presentaciones y yo se las estaría compartiendo ahora. Sí, le agradecería por eso, porque, por ejemplo, ahorita yo estaba en este tema del inbound marketing, pero sí, como hay un montón de información, la voy pausando, regreso y los videos a veces los veo a media, pero entonces para ver si hay alguna manera de poder tener acceso o algo así. Sí, no tiene manual, no tiene manual, creo. Bueno, ya me voy a asegurar, si no, en todo caso yo les voy a compartir las presentaciones, se las estaría compartiendo después de las 10, ya que haya terminado la otra clase, para que ustedes tengan toda esa información. Sé que de pronto a veces hacemos las discusiones, hay mucha información que también ustedes tienen acá, y yo se lo voy a hacer llegar. Berito. Gracias. Señor, por lo menos cuando yo recibí de inglés corporativo, yo termino el curso, pero igual puedo ingresar nuevamente a la plataforma con mi contraseña. Me imagino que es igual. Sí, vaya, sí, así yo es. Siempre, incluso ahorita, si yo quiero ir a repasar lo de inglés, puedo ir porque tengo acceso. Entonces, igual con esta plataforma. Así es que puedo seguir estudiando. Es correcto, siempre tienen acceso a la información y de igual manera, como les digo, en este no hay un manual como tal, pero sí les puedo facilitar las presentaciones, se la voy a agregar ahí al grupo de WhatsApp para que ustedes la tengan. Así es. Muy bien, vamos a iniciar esta jornada. Recordamos lo que estuvimos viendo ayer, estuvimos hablando de las estrategias de outbound e inbound marketing. Quiero ver quién se recuerda qué es el inbound y el outbound marketing. ¿Quién se recuerda de lo que hablamos con los ejemplos que pusimos? ¿Quién? ¿Quién se recuerda? Levante la mano o abra su micrófono. O ya no se recuerdan que hablamos de shares. Si no se recuerda, yo hago un breve repaso. Creo que es el unbound marketing, es cuando una campaña publicitaria va dirigida a en general. O sea, no hay quizás una segmentación específica. Y el inbound marketing sí, porque ya sabe el sector. Las edades de las personas ya va, digamos, más concentrado en un solo objetivo, más o menos así. Muy bien, recordemos que el outbound marketing es un marketing que es invasivo, que es agobiante, como ya nos decía Marlon, es un target bastante amplio el que toma, no tiene algo bien definido. Y una campaña de outbound marketing nos puede servir cuando nosotros estamos buscando posicionamiento, cuando queremos darnos a conocer en el mercado. Esa podría ser una muy buena estrategia. Dependiendo cómo nosotros querramos orientar ya nuestra campaña. Pero si nosotros ya lo hacemos bajo un objetivo como tal, lo recomendable es que lo hagamos con una campaña de inbound marketing. ¿Por qué de inbound marketing? Porque en inbound marketing
usted tiene la dicha o la ventaja de poder definir, poder tener claridad a quiénes está dirigiendo, cómo lo está haciendo, qué objetivo está persiguiendo como tal, y a partir de ese objetivo que usted está persiguiendo como tal, sus estrategias estarán bien, bien alineadas. Y sobre todo, la información que nosotros vayamos a subir a las redes no va a tener una, no va a caer en un segmento que no tenga interés. Por el contrario, va a estar segmentada o va a estar dirigido directamente a quien me interesa que me compre. Sí, ya nosotros tenemos claridad. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, queremos hacer una campaña de posicionamiento, como por ejemplo, quiero darme a conocer. Si bien es cierto, de pronto nosotros vemos comerciales que solo nos hacen como un llamado de atención y nos da curiosidad saber qué es. Nos da curiosidad. Simplemente, cuando nos da curiosidad, eso ya es una estrategia donde nos atrae. Y al atraernos, pues de alguna manera nosotros estamos buscando conocer más allá de este tipo de publicidad. Entonces, cuando ya conocemos de esta publicidad, ya nosotros ingresamos a la red o a la página o al sitio y ahí ya empezamos a hacer esa interacción. Entonces, la diferencia entre el in, que es un marketing de atracción, así yo les ponía el ejemplo del dibujito que teníamos acá, donde vemos que el inbound marketing, el cliente se enamora del producto. El cliente se enamora porque acá tenemos la referencia, ¿verdad? La señorita es la empresa o negocio. ¿Ok? Y acá en el marketing tradicional o el outbound marketing, es la empresa o negocio, persigue al cliente y le dice, cómprame. Y al final el cliente lo ve como un monstruo, ¿verdad? Vemos que lo ve como un monstruo. Entonces dice, no me interesa porque de alguna manera me siento invadido. Y eso es lo que hace la diferencia entre el in y el outbound marketing. Entonces, básicamente era eso lo que nosotros estuvimos hablando de la estrategia. La próxima semana vamos a profundizar un poco más sobre esta estrategia como tal. Y hoy vamos a hablar un poco del posicionamiento de la marca, que lo que nosotros buscamos es que los clientes me conozcan, el cliente sepa de mí, que el cliente quiera comprarme, que el cliente esté interesado en lo que yo estoy comercializando, lo que yo estoy vendiendo. Y ese posicionamiento, nosotros podemos observar aquí un dibujito, una imagen de referencia, donde vemos, por ejemplo, tenemos a Apple, a Volkswagen, tenemos a Coca-Cola, a Nike, a Louis Vuitton y a McDonald's. Es decir, que ya hay marcas bien específicas en la mente del consumidor y el cliente piensa en una bebida carbonatada, piensa en Coca-Cola. Piensa en un dispositivo móvil de alta gama, piensa en los iPhone o toda la línea de Apple. Piensa en hamburguesas, piensa en McDonald's. Piensa en zapatos, piensa en Nike. Piensa en carteras o en otro tipo de artículos, piensa en Louis Vuitton. Entonces, eso es el posicionamiento. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer posicionamiento en la mente o en la mente de nuestros clientes o consumidores? Ustedes ya lo hacen porque desde el momento que usted ya tiene clientes que lo prefieren, que lo buscan, que quieren comprarle a usted, que aunque usted tenga precios más altos que la competencia, dicen, le voy a comprar mejor a fulana, le voy a comprar a tal negocio, porque de pronto el negocio me da opciones de pago, me da calidad de producto, me da garantía del producto. Si por A, B, X motivo no pude o el cliente no logró vender o se le dañó el producto, de pronto nosotros le respondemos, hacemos uso de otro tipo de elementos que los tratamos de trabajar a nuestro favor. Entonces,
el cliente al final piensa en nosotros como tal y a partir de ahí ya nosotros estamos posicionados. Luego, dentro de las estrategias de posicionamiento de una marca, podemos ver los atributos que tiene nuestra marca, la competencia que existe de alguna manera. Podemos ver que también el posicionamiento está enfocado por el uso, por el estilo de vida. Entonces, va a depender de qué tipo de estrategia lo estamos implementando. Por ejemplo, si yo estoy implementando una estrategia de posicionamiento en relación a la competencia, no quiere decir que yo voy a ir a hacer una estrategia de comercialización o de venta o de posicionamiento que vaya a generar o hablar mal de la competencia, sino que mis productos o mis servicios se destaquen de la competencia, es decir, que el mismo cliente vea que por qué debería preferirme. Si ya lo hago en relación a estilos de vida, por uso, por sus atributos, de igual manera. Aunque la competencia tenga mejores productos o los productos que tenga no sean de buena calidad, no quiere decir que nosotros vamos a hacer uso de esta debilidad que tiene para sacar provecho a nosotros. Probablemente sí hay comerciantes, porque sí, vamos a hablarlo así abiertamente, hay comerciantes que prefieren hablar, digámoslo así, de manera negativa de su competencia, con tal de poder obtener partidas, pero eso no es ético. Y recordemos también que dentro de las estrategias que nosotros estamos implementando, también vienen valores, viene la ética, viene el profesionalismo. Y aunque se me diga, mire, pero es que yo no tengo un título en venta. Sí, claro que pueda que no lo tenga, pero eso no le quita que usted sea un profesional en esa área. Entonces, eso sí hay que tenerlo bien en consideración, tenerlo bien claro, bien definido y el por qué la importancia de poder posicionarnos de esta manera. Luego, vemos otros elementos o errores que cometemos al momento de hacer el posicionamiento. Por ejemplo, sobreposicionarnos sobre la marca, un posicionamiento confuso, dudoso, un suposicionamiento de la marca. ¿Por qué cometemos a veces estos errores? Por ejemplo, si yo trato de generar un posicionamiento que genere confusión a mis clientes, ya sea porque esté generando generando expectativas de algo que no le voy a cumplir, o en el caso de lo dudoso, si los productos o servicios que estoy ofreciendo no son de calidad o simplemente le estoy mintiendo al cliente, eso nos va a generar errores y que al final van a ser de grave consecuencia. Luego vamos a hablar, preguntas hasta acá, jóvenes, para poder pasar al tema que vamos a abordar este día. Yo tengo una pequeña duda en lo de la sobreposicionamiento de la marca y el suposicionamiento de marca. Según lo que entiendo, cuando habla de suposicionamiento de marca es que yo me pongo abajo de una marca, y de sobreposicionamiento de una marca es que yo me pongo sobre una marca. Va a depender del enfoque que usted le esté dando a la marca. Si yo lo hago un suposicionamiento, si lo hago sobre un suposicionamiento, pueda estar enfocado, como ya nos decía Natalie, que yo me esté enfocando o lo esté haciendo debajo de la marca como tal. Es decir, que sí estoy tratando de posicionarme, pero no le estoy dando el valor que en realidad tiene mi producto o servicio. Y si yo le doy un sobreposicionamiento a la marca o al producto o servicio que yo estoy tratando de posicionar, cuando lo estoy sobrevalorando. Es decir, que esté generando algún tipo de información que al final, si bien es cierto, todos queremos que nuestros productos o servicios sean los mejores, pero imagínense que cuando ustedes vienen y dicen, es que, por ejemplo, yo tengo aquí un bolígrafo que no es Bic, es casi Bic. Ya vieron que es casi Bic, ¿verdad? Pero yo digo que el bolígrafo casi Bic es mejor que el Bic. Probablemente tengas razón, pero yo tengo que buscar la manera
de que si mi marca, claro, tiene es mejor, ¿de qué manera yo voy a vender los atributos de mi bolígrafo casi Bic? En el sentido de que sí lograr posicionarlo, pero no generar aquella impresión que, como no es una marca conocida, como no es una marca que esté en el mercado, no puedo venir y decir, mire, es que este lapicero siempre va a ser mejor que Bic. Porque la trayectoria que trae una marca sobre la competencia va a ser muy diferente a la que tal vez nosotros estamos queriendo tener. Entonces, si nosotros le estamos dando un sobreposicionamiento a la marca, la recomendación es que nos enfoquemos primero en los atributos que este tiene para nosotros poder posicionar ese producto o servicio y que este, pues, de alguna manera sí sobresalga en su momento o logremos dar ese impulso o ese posicionamiento que nosotros buscamos, pero ya de una manera profesional. Entonces, ahí sí habría que revisar cómo voy a implementar la estrategia, ¿verdad? Porque a lo mejor podamos creer que estamos haciendo un sobreposicionamiento a lo que le estamos llamando dar a conocer los atributos. Entonces, ahí habría que revisar si en realidad lo que estoy haciendo es un sobreposicionamiento, porque estoy elevando más la marca de lo que debería sin haber dado los atributos, o en este caso, si yo ya lo estoy haciendo, pues ya esa es una manera de cómo yo estoy dando a conocer este producto o servicio. Muy bien, vamos con la siguiente, con el siguiente tema, porque ya llevamos un poquito de tiempo. Nosotros vamos a hablar de eso, lo voy a hablar en general, porque sí quiero que lo hagamos ya con lo que contamos. Dentro de las estrategias de marketing digital, no solamente es cómo voy a publicar. Ahora viene la otra parte, es cómo voy a saber si estoy logrando o no estoy logrando posicionarme o estoy logrando los objetivos o el alcance esperado. Entonces, para eso, si nosotros hacemos uso, ayer estuvimos hablando muchísimo de Facebook Ads, estuvimos hablando de Google Ads, de otras, también mencionamos, por ejemplo, Instagram Ads. Estas estrategias que decíamos o mencionábamos, que son las que nosotros compramos la publicidad para posicionarnos en el mercado y posicionar nuestros productos y servicios a través de las estrategias de publicidad, estas tienen que tener una medición, ¿verdad? Y acá tenemos, por ejemplo, el método de retorno de inversión de Google Ads, que es Google Analytics, en el cual nos permite verificar y medir qué tanto estoy generando interacción con mis clientes. Entonces, a la medida que esto va sucediendo, yo voy viendo, por ejemplo, si yo tengo una página web en la cual lo tengo vinculado con la publicidad en Google Ads, yo puedo verificar qué tanto he llegado, cuántas personas han ingresado a mi sitio, cuántas personas han interactuado, si estas personas que interactuaron hicieron alguna compra, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos de también, por ejemplo, si estoy promocionando mi blog, si estoy promocionando... si lo estoy haciendo también a través de otras plataformas, por ejemplo, que es la más común en este caso, que es Facebook. Levánteme la manita así rapidito, voy a pausar esto un momento. Levánteme la manita, ¿quiénes tienen una página que ya genera estadísticas? Levánteme la mano, tengo a Ana Jessica, a Yesenia, a Cindy, ¿quién más? ¿Quién? A Gilma. ¿Quién más? ¿Quién más tiene? Franklin, usted no genera estadísticas. Sí, tengo como 8 páginas en total de varias cosas. Ok. ¿Y una suya de sus productos o servicios? ¿Sí tiene? Sí, tengo varias y sí, prácticamente todas. Tengo de seguros, de energía, publicidad, de ¿qué más? Tengo varias de perfumes y hay varias cosas, pero sí todas.
Ah, ok, ok, estaba con eso. Ileana, Salvador, Reina, Carlos Alexis, Ivonne, Roxana. ¿Tendrán página? Ok. Ah, no, no tengo página. Ok, no, gracias. Nuestra venta yo tampoco no, no es tanto en línea. Ok, es, no es tanto en línea. Ahora le voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos vendemos en Marketplace? Levánteme la manita. Ok, Marketplace, Marketplace. Ok. ¿Los demás no venden en Marketplace de Facebook? Ok, ahí téngame la manita. Ahí téngame la manita levantada. Ok, ¿quiénes más? Ok, tengo ya algunas personas que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. Tengo 11 personas que sí venden en Marketplace. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cómo miden ustedes el alcance que han tenido en Marketplace? ¿Les arroja alguna estadística? ¿Les sí. aparece? Ok. Bueno, dice cuántas personas parece que uh-huh. le han dado clic. Uh-huh. ¿Cuántas okay. cuentas han alcanzado? Me acuerdo también dice. Ok. Ahora. También, perdón, licenciada. Mande, diga. Menciona las personas que han guardado la publicación, que la han compartido, cuántos likes ha tenido y cuántas vistas. Muy bien, cuántas views. Ok. De todos los que tienen levantada la mano, ¿tienen perfiles en Instagram o publican en Instagram? Si no, vaya bajándola. Los que no tienen, vaya bajándola. Quiero ver. 3 participantes. Muy bien. Ok. 4 tenemos en Instagram. Entonces, de alguna manera, ustedes se fijan que tenemos diferentes lugares donde publicamos y generamos esa información. Entonces, como nosotros no contamos con un sitio web, no contamos con una página web como tal, lo hacemos a través de las redes sociales, lo hacemos Facebook, Instagram y las diferentes redes o plataformas que estamos usando. Ahora bien, yo le voy a pedir de favor que vaya a su, ya le voy a dar el tiempo, que vaya a su perfil, ya sea de Facebook, de Instagram o alguna de las publicaciones que ha hecho en Marketplace y de preferencia que sea aquella publicación que ha tenido un poco más de alcance, es decir, la que tiene mayores números, que la busque, le saque una captura de pantalla y las mande al grupo, porque vamos a analizar y vamos a platicar un poco de la medición ya en las redes. Los que tienen Instagram, por favor, les voy a pedir que lo hagamos en Instagram, porque como la mayoría lo va a hacer en Facebook, así que los que me levantaron para Instagram, me lo hacen para Instagram. Quiero que en esa publicación que usted le mande la captura de pantalla, no solamente me adjunte el alcance, sino que también la comparativa, cuántos hombres, mujeres, los departamentos, los municipios y los que en algún momento han comprado publicidad en Facebook, que sea la estadística de una publicación que haya usted promocionado. Entonces, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Los que ya, diga. Solo tengo una pregunta. Yo he publicado en Marketplace y he vendido algo más o menos, pero no tengo esa información que usted dice porque no sé de dónde la puedo ver. No sé cuál okay. es la opción. Ahí en la publicación le aparece, creo que ver estadística o ver alcance. Busca la publicación y ahí le va a aparecer. Yo no he vendido nada, nos dice. Muy bien. Licenciada. Mande. Dice estadísticas de Marketplace, pero solo dice las personas que lo han visto, no dice el sexo ni la ubicación. Bueno, mándeme lo que le aparece. Y el objetivo
de hacer este ejercicio tiene un porqué, y por eso yo les pedía que los que tienen en Marketplace, que me hagan que me envíen esta información, y ya les voy a explicar por qué. Los que trabajan con Instagram, por favor, mándenme esa información de Instagram. Los que han comprado publicidad en Facebook, por favor, me manda la información de la publicación que ha comprado en Facebook. Y los que ha sido posicionamiento orgánico y ha tenido muy buen alcance, mándenme esa información. Es decir, que solo me va a mandar de una sola cosa. Es decir, que, por ejemplo, Franklin, voy a pedirle que me mande solo de Instagram. No sé si es orgánico o comprado, no hay ningún problema, me lo puede enviar. Pero no sé si alguno de ustedes... Ok, Araceli me dice, yo solo publico mi perfil y nunca he publicado en Marketplace. Y en su perfil, Araceli puede ver estadísticas. Es decir, puede ver cuántas personas alcanzó, cuántas personas son hombres o cuántas son mujeres, los departamentos, municipios, toda esa información y a cuántas alcanzó. O solo podemos ver los likes, porque si solo podemos ver los likes, también mándenmelo. También mándenmelo. Fíjese que solamente puedo ver los likes, no, nunca he visto pues, esa información, solamente los likes y los comentarios. Usted solo en su perfil, ok, mándeme la que tenga mayor interacción. Ahorita bueno, son las 8:36, son las 8:36 y voy a poner el cronómetro 2 minutos. Señor, para. Mandé. Una duda. Mande. En mi caso, yo no uso ninguna red de esas. ¿Cuál usa usted, Berito? Lo único que he hecho es la página que usted dijo que hiciéramos. Eso es todo. No ha hecho ni una publicación. ¿En la página? No, sí, en la página, perdón. En la página, sí. Ok. De la nueva que he hecho. Uh-huh. Es lo único. ¿Qué publicación ha hecho? Hice como un video. A ese video vea si le marca ya estadísticas. Revise. Uh-huh. Bueno, voy a intentar. Está bien que yo de las publicaciones que he hecho en Marketplace solo me aparecen los lugares que le he publicado, solamente. No me dice la cantidad, porque son en grupos que lo publico. No me da la cantidad de personas que hay en cada grupo, solo me dice los lugares. Okay. Mándeme esa información. Ya le voy a explicar el por qué. A mí solo me aparecen los likes que me dan en mi página, como es personal. Ok, también mándemelo. Mándemelo. La publicación completa. Que le logre sacar de screenshot. Okay. Uh-huh. Yo que le logré sacar de screenshot. No lo podemos alcanzar a analizar. Sí se puede ver estadísticas, es que me dice ver estadísticas. Ok, veamos dónde le dice ver estadísticas. Dice alcance. Uh-huh. alcance, mándela. Interacción, seguidores netos, reproducciones del video, reproducciones de... Todo eso, mande el screen a todo eso. Saca el screen, perdón. Yo una consulta. Vaya, ingresamos a Facebook y allí se busca dónde toda esa información. Busca una publicación, permítame un segundito. Perdón, ¿quién me pidió la palabra? Hola, hola.
Hola, Yesenia. Usted entra a Facebook, busca una de las, si es página la que usted tiene de Facebook, una fanpage, usted entra a una de esas publicaciones y al pie de página le aparece ver estadísticas. Le da clic ahí y ahí le va a aparecer toda esa información. Señor, aquí dice, se promociona esta publicación para llegar a 2,593 personas por cada $10 que gastes. Eso todavía no lo vamos a ver, pero sí ahí nos va, era lo que hablamos ayer del alcance. Ok, ¿cómo van? Un minuto más, que ya nos apremió el tiempo y esto sí. Perdón. Pero ver, en todo eso, en ese minuto voy a terminar de llenar la asistencia. Ok, ya. Araceli, por acá está Araceli. Quiero ver Carlos, vamos por acá. Ok, jóvenes. Yesenia. Francisco Antonio, que está por acá. Francisco. Ok. Okay. Solo Francisco no está. ¿Y Ruth? Muy bien, jóvenes. Voy a empezar a revisar. Crisia me pidió la palabra. Ok, Crisia. Es que le iba a comentar que yo publicaba en Marketplace y también pagaba en la página, ¿verdad? Pero me hackearon este año mi perfil y perdí todas mis páginas y todo. Entonces tuve que crear una nueva. Entonces ahorita pues, prácticamente pues está nueva la página, ¿no? Muchos, pero en eso usted dijo que no importaba cómo estuviera, así que no se preocupe, es que solo es para el ejercicio y esto nos va a dar un poco de un mejor panorama de cómo funcionan las páginas, la marketplace y las publicaciones en nuestro perfil. Muy bien, gracias. Aida, por Dios, tenemos que aprender. Por eso los pongo a hacer el ejercicio, porque si se fijan, el objetivo de hacer el ejercicio es no, o sea, de verdad, bien podría venir y les digo, mire, se hace así, 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 así. Pero después nos quedamos así, ¿cómo lo hizo? Entonces, mejor hacemos el ejercicio, es decir, que tenemos metodología aprender haciendo y ustedes así lo experimentan, así como decimos, en carne propia lo experimentamos. No se preocupe, Araceli, todos estamos aprendiendo acá. Muy bien, hoy sí voy a comenzar ¡Ay, se me perdió! ¡Dios, sí! Aquí está. Solo les comparto pantalla. Ok. Muy bien. Cuando hablamos de posicionamiento web o en redes sociales, que es en este caso, me van indicando de quién es esa publicación. Es la primera que recibí, porque no voy a poder ver nombres, creo. Acá, ¿Esta es de una página completa o de una publicación como tal? La persona que me la mandó. Voy a verlo desde mi móvil para ver si, así que voy a hacer uso del móvil ahorita. Okay. Esta es la mía, creo. ¿Hola? Esta creo que es la mía. Gilma. Sí.
Ok, sí, es cierto, Gilma, es la suya. ¿Esta es en general de su página o es de una publicación en particular? Es que fíjese que yo hice una mezcolanza por ahí. Mi Instagram, mi Instagram personal, como que lo cloné con mi página, porque de mi propia página no tenía un Instagram. Entonces ahí creo que te estoy teniendo un problemita con eso. No se preocupe. Porque ya el enlace es el enlace sí que uso de Facebook de la página. Ok. Hubiera sido interesante, Gilma, que nos mandara la información que nos aparecía donde dice. Hola. Dígame. No sé, iba a decir algo, Benito. No. Ah, ok, bye. Ok, hubiera sido interesante, Gilma, que nos mandara la información donde decía, ahí donde dice herramientas, herramientas públicas, publicitarias, perdón, clientes potenciales, contenido de marca y toda esa información. Pero acá vemos que hay las cuentas alcanzadas en los últimos 30 días. Mencionó que ha llegado la publicación a 64 personas que no son seguidores y aquí podemos ver la diferencia, pero ese es en general, por eso le hacía la pregunta de quién es. Acá tenemos, por ejemplo, una de Marketplace, pero esta no nos dice mucho, solo nos dice publicado el 28 de marzo y fueron 194 clics en la publicación y eso es todo. Luego vemos otra publicación que nos dice 122 clics en la publicación, 0 veces guardada, 0 veces compartida y los chats. Buenas tardes, con gusto. Muy bien. Luego vemos esta otra. ¿De quién es esta? ¿De quién es esta? Por favor, me van apoyando. ¿De quién sea la publicación? ¿De quién? Cristia. Hola, Cristian. Vaya, Cristian. Esta es de la página en general, ¿verdad? No, es de una publicación. Es de una publicación. Todo el contenido que realizó, o toda la publicación llegó a 1,053 personas. Contenido orgánico, nada pagado. Tuvo 8 reacciones, 0 comentarios y 27 veces compartidos. Hubieron 65 clics y nos dice que esta publicación puede ser tener un mayor alcance. Luego vemos, aquí había otra. Ah, no, es la misma, ¿verdad? Luego vemos esta de Miguel, si no me equivoco. La de Miguel, usted nunca ha publicado en las redes sociales sus productos o servicios, Miguelito. No, fíjese que no. Okay. Nunca he publicado en redes sociales. Bueno, acá podemos observar que es una publicación y solo vemos, por ejemplo, información general, ¿verdad? Nada más. De una publicación como tal, no hay estadísticas ni nada, porque simplemente es un perfil. Luego tenemos, ¿de quién es esta, por favor? De Marlon. Marlon, vaya Marlon. Uh-huh. En el caso suyo, usted nos ha mandado lo que publica las camisetas. ¿Sí? Vemos que tenemos acá, pero acá no hay, solamente nos dice publicado en 39 lugares, pero nada más. Es una información bien escueta, bien genérica. Veamos la publicación de Delmi. La publicación de Delmi solo nos dice que tiene 4 reacciones y 2 veces compartido. Y nos da la opción de promocionarla, pero me imagino que lo ha publicado en Marketplace. No, solo en la página. Solo en su página. Y no le dio, ahí tenía que haberle dado donde decía ver estadísticas y anuncios. Ah, sí, ahí abajo está. La mandé también. Pero más abajo. Vaya, ya la voy a encontrar entonces. Uh-huh. ¿Esta es de página o es de
Este es de página, Karen, ¿verdad? De perfil. De su perfil. Bye. Si ven en... ¡Ay, la perdí! Si ven en perfil, no podemos encontrar esa información de la que acabamos de ver en las estadísticas. De igual manera, no hay esa información, solo vemos los likes. ¿Ven? Acá solo vemos... Se me perdió otra vez. Solo vemos los likes. Nada más. Luego vemos la de camisas para mamá. Nos menciona, esto es de Marketplace, ¿verdad? Sí, de Marketplace. Sí, de Marketplace. Vaya, en Marketplace vemos que nos dice que fue publicado en 19 sitios y aquí dice cuáles sitios, los 6 clics, 0 veces guardadas, pero nada más. Esa es toda la información que nos provee la publicación. ¿Esta de quién es? ¿Esta de quién es? La mía, la mía. Ah, ok, Rosario. ¿Esta es página o perfil? Esa es de la página que tengo de Facebook. Es la nueva que me acaba de mencionar, ¿no, verdad? Ajá. Vaya, en el caso, aquí ya tenemos una estadística, aunque sea nueva, está entre el 26 y el 20, ¿cómo es? Entre el 30 de marzo y el 26 de abril, porque fue recientemente. No hay mucha información porque como es nueva, ¿verdad? Luego tenemos, ¿esta de quién es? Delmi. Esta es la de la taza, Delmi. Sí, este es. Ok, vaya, acá tenemos ya otros datos. Por ejemplo, el alcance, la interacción, la reproducción, los seguidores nuevos. Acá en vez de subir, le bajó, ¿verdad? No hubo mucha interacción, pero es un dato interesante para fines del ejercicio porque nos está dando información vital para ver que si me está funcionando o no la estrategia. Luego tenemos, bueno, es la misma de la taza. ¿Esta de quién es? Este corazoncito de Cindy. En el caso de Cindy, ¿esta es pagada o orgánico? Es orgánica. Es orgánica. Vale, lo interesante que es orgánico. Miren lo que nos dice. Que 128 personas le dieron me gusta, 23 comentaron, 9 enviaron, 1 guardó. Cuentas alcanzadas, dice que llegó a 1,073 seguidores o cuentas porque compartieron, hubo una interacción. 131 cuentas interactuaron y nos dice que 307 personas de estas 1,073, 307 no son seguidores, es decir, que tuvimos un buen alcance orgánico porque solo tuvimos 766 de nuestros seguidores. Entonces, luego vemos este de Marketplace, igual, seguidores, alcance, interacciones, nuevos seguidores. Ok, no, este es de página, perdón. Y esta es de, ay, otra vez. Ok, esta, ¿de quién es esta? Es mía, Natalie. Hola, Natalie. Vaya, ¿este es de Marketplace? No, es de página. Vaya, acá vemos la comparación. Por ejemplo, miren el los resultados. ¿Y esto es orgánico o pagado? Orgánico, y es a partir de que tengo el curso prácticamente. Ay, qué emoción, qué emoción. Felicidades. Gracias. Esto merece de verdad felicitarla. Ok, acá podemos ver que ha tenido un alcance superior a un 15,400%. Es decir, que las publicaciones ahora que lo hacemos con un objetivo o ya con una pensada, tenemos resultados. A esto es lo que quería llegar. Ah, claro, ahorita estamos viendo números pequeños, pero las estadísticas comparados entre el alcance y lo llegado versus lo que habíamos hecho anteriormente, ahí es donde podemos ver. Puede que usted tenía 50 seguidores y hoy tiene 200, entonces ahí es donde hace la comparativa. Y a mayor cantidad vamos creciendo, así nos va a ir aumentando. Entonces, esto es lo que nosotros... Sí. Perdón. Solo le quería hacer como un comentario, ¿verdad? Sí, realmente yo la página la tenía desde hace como
unos 2 años quizás, pero realmente nunca le había dado como que mucha importancia, pensaba que era mejor el perfil. Entonces hoy estoy tratando la manera de estar más enfocada, como se dice, ¿verdad? Más pensado en el área de la página. Entonces hoy estoy viendo resultados. De hecho, hasta ahorita yo me alegré cuando vi, porque no había visto esa estadística, y cuando vi ese porcentaje dije, o sea, es cierto, voy a ver cuántos me han estado siguiendo y todo, y aunque todavía tal vez monetariamente no lo estoy percibiendo, pero mi objetivo ahorita era darme a conocer, y es como que el que voy siguiendo ahorita, y luego voy a empezar como a obtener el ingreso que yo estoy queriendo obtener, ¿verdad? Ok, nos están quedando 5 minutos, pero me voy a quedar con la de Natalie para... Quiero ver si tengo otra por acá. Y voy a hacer la comparativa con la de Natalie y la de otra persona. Quiero ver. Interacciones. Ok, traigo una que me llamó la atención. Ok. ¿Esta de quién es la que tiene números negativos? Franklin. Sí, correcto. Estoy viendo números negativos. Bueno, aquí como, acuérdense que aquí es un trabajo bien demandante que está dando mantenimiento y todo. Pero también las estadísticas nos dan indicadores para ver en qué estamos fallando. Y aquí es donde tenemos que buscar definir si en realidad estoy haciendo publicaciones para el target correcto. O estoy haciendo, si mi target está de acuerdo a la publicación que estoy haciendo. Entonces, sí es importante, sí es muy, muy importante que ustedes, que ustedes lo revisen. Me voy a quedar con la de Natalie para fines de ir cerrando. Si ustedes se dan cuenta, el objetivo, por ejemplo, nos dice, promociona esta publicación para llegar a 2,315 personas por cada $10 que gastes. Ese es un estimado, pero puede llegar aún a más personas. Yo siempre les recomiendo que comience con poquito, si va a comenzar con una promoción, pero si ahorita podemos generar contenido orgánico, hagámoslo mejor con contenido orgánico. Y las estadísticas precisamente nos dan esa información vital para determinar si lo que estoy haciendo en realidad está acorde a lo que nosotros estamos persiguiendo. Ya Natalie nos decía, mi objetivo ahorita es darme a conocer, no estoy enfocada a vender, sino que mi objetivo ahorita es darme a conocer, es decir, hola, aquí estoy, existo. Acuérdense que aquí vendo estos productos. Cuando ya Natalie, igual para todas y todos, defina su estrategia, ok, momento de posicionar este producto, momento de fidelizar mis clientes, hago mis estrategias. Entonces, ya usted viene, publica, hace su reel, hace su video, hace su infografía, hace su podcast, lo que se le ocurra. El límite que va a tener, su único límite que va a tener es la imaginación, y a partir de ahí usted va a poder definir qué es lo que usted está buscando. Y eso es lo que nos lleva y nos permite hacer el marketing digital. Ahora bien, cuando nosotros estamos enfocados, vamos a ver estos resultados. Pero como ustedes saben que nuestro mayor detractor es el tiempo, una participación, necesito una voluntaria o voluntario del aprendizaje de este día. Miguel Ángel, escuchamos. Fíjese que yo le quería hacer un comentario, o bueno, una pregunta, para los que no tenemos así como página y todo, estamos meramente empíricos en todo esto y desconocemos, ¿no podríamos ocupar una clase para agarrar un ejemplo y crear todo el, para los que no conocemos? La semana pasada, el martes, les dejé la actividad que hicieran, crearan su perfil. Y les pedí que si necesitaban asesoría, yo iba a estar disponible de 5 de la tarde a 7 de la noche. Algunos me escribieron, otros me pidieron asesoría el siguiente día, pero yo no dispongo tanto tiempo para eso.
Ajá. Yo lo creé, pero, o sea, no, pero agarrar como un ejemplo práctico, digamos, y hacer como un ejemplo ya aquí en pantalla, decía yo, para los que entendemos un poco. ¿Qué necesitaba exactamente, Miguel? Porque por lo menos, digamos, este, como mi producto, por ejemplo, lo mío es este, vender a tiendas, ¿verdad? Y todo eso. Uh-huh. Entonces no sé cómo enfocarlo, digamos, directamente para ese segmento. Entonces, ¿cómo lo debo ya trasladar? Es que es todo porque esto. Porque más que todo acá se ve como para personas, entonces no para. No, o sea, porque como acá tenemos diferentes, este, diferentes rubros, diferentes grupos o diferentes áreas. Lo que podemos hacer, insisto, este, se me hace un poco difícil para esta semana que viene. Quiero ver. Sí, se me hace bastante difícil esta semana poderles apoyar ya en esa parte, pero sí, no dije que les enseñaría, les dije que les iba a apoyar a la creación de la página, porque en el caso, lo que nosotros estamos buscando, como yo les dije en su momento, no venía dentro de los objetivos hacer la actividad como tal, ¿verdad? Sino que más que toda la parte teórica y todo lo que vemos en la plataforma. Déjeme ver qué día puedo disponer para poderles apoyar. Y recuerden de que esto hemos venido con una secuencia, ¿verdad? No podemos partir de que qué voy a publicar. Porque para eso desde la primera semana, desde el primer día, hemos venido hablando de un buyer persona. Cuando decíamos del buyer persona, hablamos de un objetivo, de un cliente objetivo. Y todo eso es lo que hemos venido definiendo, ¿verdad? Paso a paso, no lo hemos hecho todo de una sola vez. Y acá sí tendríamos que hacerlo todo de una sola vez. Porque los tiempos sí son bien cortitos los que tenemos ya. Lo que sí le diría a los compañeros que todavía no hemos aterrizado, que revisemos las diferentes grabaciones que tenemos y a partir de ahí tomemos nota de cómo definir el buyer persona. De todas formas, la próxima semana vamos a ver la parte de la estrategia de social media y ahí vamos a enmarcar todos los pasos que se deben de seguir para llegar a esta parte de hacer una publicación. Porque de hecho, ahorita solo hemos visto estadísticas con lo que ya contamos, ¿verdad? No hemos definido, mire, esta va a ser mi publicación, sino que esto era manera de ejemplo con lo que ya contamos. Muy bien, jóvenes, de verdad yo me quisiera quedar muchísimo más tiempo con ustedes, pero ya me están escribiendo los niños del otro grupo, que si ya me voy a conectar y por respeto a los tiempos, pues yo voy a tener que finalizar la clase este día. Así que nos vemos el día lunes, descansan, estudian. Lo que sí podemos hacer, cualquier duda o consulta, escriba al grupo y yo le voy a ir dando salida a esas respuestas o esas dudas que tengamos. Así que, jóvenes, pasen felices noches. Gracias igual a todos. Muchas gracias, feliz fin de semana.